F, F. Spin that shit, bro. Y a contarle lo que más me encanta de leyenda, que me puedo parar aquí a hacer cualquier mierda. Si quiero lo dejo contra las cuerdas, y si quiero le corto la lengua. Si quiero te digo, amigo, hagamos una tregua. Para el día siguiente tú vas a entender mi lengua. No sé por qué me dirijo a ti, mejor para el público, a un público de genios, no solo a un estúpido. Disculpa por tirarte, es la costumbre. Debe ser el rapero de Dem y de Urban Rooster. Pero a veces se me pasa y se me olvida. Y solo soy yo, como en los parques haciendo rima. En esos momentos cierro los ojos. Si me atacas, bueno, seré víctima del enojo. Y haré batalla a mi antojo. Pero mientras tanto no, solamente las rimas te las arrojo y te las dejo en el piso. Dependiendo cómo la miras, yo te analizo. Luego de eso pesco tu pensamiento y te lo requiso. Y te digo que estoy haciendo lo que nadie hizo, porque no quiso hacerlo. Si pensara en lo que pienso, desearía morir sin saberlo. Morir porque se hizo morado, mermelada de mora. Tanta demora y a ti se te pasó el tiempo. ¡Tiempo! Ok. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué onda, Chile? ¿Cómo anda la gente, guacho? Esto es lo del presente, lo que la gente entiende y lo que sienten. Me cortan la lengua, lo hicieron siempre, por eso me dirijo a ellos telepáticamente. Me entiende la gente, le llega al oyente, solamente es apto para los creyentes. Aptos de mentes, alejate delincuente, que me cortas el sonido y la estoy rompiendo siempre. Así que estate atento a lo que estoy diciendo, que ninguna barra se me escapa inoportuna. En las plazas de la DEM rompo las dudas, exhibición de Urban Rooster y me aclama la tribuna. Llego a la plaza y despejo las dudas. Hasta en la bazuca me aclaman por mi pluma. Y sigo en las plazas despejando dudas. Y salí campeón de ambas aunque no pague ninguna. Porque el freestyle es sentimiento, es amar todo el tiempo, es reventar los contratiempos, es ver al DJ y pegarle al tempo para que el mensaje llegue bien en el temporizador correcto. Soy el avisador de eventos, anticipador de estos, cualquiera con defectos. Yo un humano correcto, que asume que nunca va a llegar a ser perfecto. Ok, vamos con el minuto de vuelta. El beat es de Santiago Malaria, hermano. Representing. Let's go, bro. ¿Qué tienes que decir, Jesico? Gracias, Chile, por ser tan buen anfitrión. Yo estaba nervioso por la primer presentación, pero llego al escenario y nunca dudo de quién soy. Si en la primera ocasión me cruzan con un bicampeón, saben dónde está la vara, saben que no vas a poder bajarla, aunque te subas a mi charla. Yo vengo a cortarte la parla por el don de decir verdades de frente, aún viéndote hacia espaldas. A mí nadie me resguarda, no tengo un ángel de la guarda, vivo dos demonios, así que guarda. Yo soy el tipo que está seguro, que viene a partirte el culo en un loop, en dos beats o en uno. Puedo decodificar tu culo hasta partirlo. Voy a firmar mi nombre como en tag de muro. Voy a hacer lo que amo, mirar al futuro. Que vengas convencido y te regreses inseguro. Porque ves que este formato de hip hop puro es un plato no para comensal, se come crudo. No está el microonda, agarra el micro de onda, que con ese nivel dudo que puedas pasar de ronda. Mano, soy una anaconda, reviento toda la ronda, le pego hasta los dos boom bap de onda. Me ponen un boom bap, un trap, un drill, y en ningún tipo de sonido de formato vos podrías rapear así. ¿Qué tienes que decir? Hey, yo. Escucha ese beat, Ah.
No me quieren tanto porque soy chileno, te gritan por argentino. Tú eres extranjero y yo también soy afuerino. Me fui de este rato, hace rato no había venido. Solo porque aquí yo nunca me sentí querido. Por lo menos no cuando vivía en el centro. Y ahora donde vivo no me quieren porque dicen que lo represento. No tengo lugar, ni espacio, ni tiempo. No lo necesito, soy un concepto. El freestyle en su máxima expresión de verbos. En mi máximo esplendor seré un recuerdo. Doy el máximo porque estoy contento y conozco mi destino y sé qué es esto. Y que me ataques está bien, soy batallero y todos me critican por lo que hice ayer. Pero cuando empecé era experto con el pincel. Caí en el coliseo y peleé tan bien. Y por supuesto, nunca quise matar a nadie, pero prefiero eso a estar muerto. No soy rapero, ni freestalero, ni batallero. Soy el equilibrio perfecto. Aprendí el agua control en las callejeras. En BDM el fuego, en leyenda en la tierra. Yo no nací para ser freestyler. Soy el maestro aire que pondrá fin a esta guerra. Ok, segundo round, 4/4, ok. El beat es de Mide, son 2 minutos. Como terminó Joker, comienza Joker y finaliza G5, ok. Familia, estamos listos para el segundo round. Burguesía, estamos listos para el segundo round. Let's go. Yo. Oye, te comunicas telepáticamente, escucha esta. Cierto que fue excelente. Eres la promesa del parque y tú lo serás siempre. Yo me presento, yo soy tu paso siguiente. Lamentablemente el mensaje en el compás falló. Tenía buenas intenciones, pero no se halló. Yo recibo mal, aunque sea un buen receptor. Entonces en el mensaje el problema era el emisor. No es mi culpa si no encajan las rimas. Si ves la pista distinta como la veo, tienes otra perspectiva. Estás siguiendo el beat para clavarle en la tarima. Yo estoy haciendo free para que a mí el beat me siga. Pero no te sigue nunca bien la rima, porque termina la segunda en la cuarta consecutiva. Démosle un taller de rimas. Porque rapeo del alma, ¿por qué me querí dar la espalda? Piensa un poco más que te dejo como un fantasma. Yo me equivoco en la primera con la segunda, porque no soy el freestyler que pone el punchline en la cuarta. Yo tampoco soy de ese tipo de bobo, soy un tipo ansioso, tablo hasta por los poros. Te miro de espalda porque siempre trato igual a todos. Nunca compro con los loros. Así es muy simple, no compras con los loros. ¿Y por qué repites? Yo no soy como tú, yo estoy venciendo mis miedos como el guacamayo azul. Yo nunca le repito a la gente, siempre trato de un público selecto, buenos oyentes. Cuando digo lo mismo es un mensaje diferente. No puedo confiar siempre en tan buenos oyentes. 7 veces oyente, entonces estáis diciendo prácticamente que no confíes en la gente. Yo sí confío en ellos porque ellos me entienden siempre. Y si no en la casa viendo el video cómodamente. Soy muy insistente en decir que acá hay pocos oyentes, porque no es un adjetivo que englobe a toda la gente. Ahí hay espectador y capaz él es un oyente. La gente nos mira con objetivos diferentes. Claro, porque tú te estás pegando el show. Yo aquí arriba soy como un escritor instantáneo. ¿Notan la diferenciación? Ellos pa' ti son oyentes, a mí me prestan atención. ¿Cómo no esforzarme si tu cariño me abraza? Soy un tipo de hielo puesto en la brasa. Me estoy esforzando porque vengo desde otra plaza. Vemos cómo pasa lo mismo en un evento a la vuelta de casa. Okay. Okay. Sí, levanta el domingo. Ok, G5 a mi izquierda, Joker a mi derecha. ¡Familia, a la cuenta de 3! Hay una réplica. Sí, hay una réplica. No hay unanimidad en el jurado. Ok,
Minuto solo de vida, cabros, ¿ok? Como terminaste tú, hermanito, vas tú y termina Joker. GG. Ok. La pista es de Mibe, ¿ok? ¿Estamos listos, familia? ¿Estamos listos para esta réplica? Efe. Siempre voy a ser el prodigio próximo. Mañana me saco un disco insólito, no saco en los créditos. Soy un tipo ontológico, siempre me escapo de las leyes de lo lógico. Nunca confío en lo que me dice el pronóstico, por eso vivo encerrado en un mundo utópico. Y hablo tanto con el micrófono que dejé de pagar de arriba sesiones del psicólogo. ¿Hace cuánto? Yo no soy Monsanto, soy un tipo que plantó y hoy fumo palo santo. Para los que aman el hardcore y el calor, puede haber amor incluso en un llanto. Por favor, que rapeen unos cuantos, suban al escenario, que quiero escuchar rapear a varios. Quiero un tipo con vocabulario, no uno refugiado en el amor pasado de su barrio. Déjalo que ya no lo sienten, déjalo que pasó ese sentimiento, ya no está creciente. Yo florando, amando el ambiente, aferrado al presente, no al futuro inexistente que no va a llegarme. Yo vivo llegando tarde, por eso me llevo también cuando hay corte en el sample, porque es el mejor example de lo que es arte. No se aprende en el colegio, pero se aprende en los parques. Yeah. Yeah. Bueno, mi pana Brian. Yeah. Okay. ¿Dónde está ese puño al aire? Ah, ah, oh, sienten cómo cae ese beat. Sienten cómo cae ese beat. Ey. Hunter de mi cráneo ya se aprendió el laberinto. Me siento tan bien porque yo no soy el mismo. Tu primera rima fue diciendo que iba a sacar un disco y estamos todos contentos. Nos cantaste la intro y te salió bonita, en serio. Pero yo ya pasé lo tuyo, ya hice el diseño. Lo mío es realidad, lo tuyo es sueño. Y por eso que yo estoy durmiendo y siento que me pesa el cuello. Es rap, ¿lo conoces? Lo que pasa es que hablo el idioma de los dioses. Se pronuncia fácil, con una gran J y termina en Joker. Que nunca se te olvide, el peor de Argentina, el mejor de Chile, cada uno en su esquina, haciendo las rimas distintas. 15 contra 180 libras. Soy libre, lo tuyo es de libreta. No solo lo sé yo, eso lo saben caleta. ¿Sabéis por qué? Porque no es porque no haya coherencia, es porque estoy improvisando y lo dejo en evidencia. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda? Y el que la tenga, que se suba. Estoy acostumbrado a esto, a esta altura. Entre tanta presión, cambia la temperatura. ¡Tiempo! Ok. G5 a mi izquierda, Joker a mi derecha. ¡Familia! ¡A la cuenta de tres! ¡Pasa! Muchas gracias a toda la gente de Chile, hermano. Muchas gracias, guacho, de verdad se aprecia mucho tanto amor. Ojalá vernos pronto, gente, un gustazo. Nos vemos la próxima.